camino a seguir, descubre la verdad, ama sin condición, no te rindas jamás, donde vive el amor, vive la libertad y no te olvides que hay que luchar para ganar, todo es posible, solo tienes que empezar. que te lleve Y no te olvides. música completa, este camino que nos lleva al corazón, esta sabiduría de a pie donde nos encontramos todos los viernes a la noche aquí en casa, en el estudio de Radio María, el Padre Javier en Santa Fe y por supuesto que la repetición de los domingos a la mañana. ¿Qué les podemos decir? Que empieza esta hora maravillosa con un tema que nos acerca al Padre Javier, que todos en la vida nos pasa, pero antes que nada lo presentamos, le damos la bienvenida. En esta noche, mañana... Frío, en nuestro país, en Argentina y en el mundo estarán en algunos en verano. Padre Javier, ¿cómo estás? Hola Paula querida, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia de Radio María, hola Fede Estuque en la Operación Técnica y Musicalización. Qué gusto, la verdad es que en Argentina estamos en una ola de frío. Mira, estuve en Formosa, ¿Sí? que es la única estación que hay es la de tren, la del verano. Uh -huh. Y esta vez hacía un frío tremendo, tremendo. Así que el frío, y por lo que leí en las noticias, parece que se vino a instalar. Exacto. Así que tendremos frío por una temporada más, por un tiempito más. Pero bueno, eso también nos ayuda, viste, a estar más en casa, a estar en familia, acurrucados en este momento para escuchar la radio en el programa. Sí. De sabiduría de a pie. Así que muy, muy contento de estar con ustedes, de que ustedes estén ahí sí. escuchando, participando con nosotros y con vos, por supuesto, Paula. Por eso digo que me gusta mucho este programa, porque no termina ni comienza en este espacio uh -huh. de los viernes en la noche o del domingo en la mañana, uh -huh. sino que también eh, los oyentes de Radio María, la gente que sigue el programa, sigue enviándonos mensajes y nos cuenta y nos sugiere temas. Estamos sí. muy, muy contentos de este espacio, este lazo de amistad que hemos creado con ustedes, queridos oyentes, y estamos felices de poder compartir todos los viernes y los domingos cuando se repite el programa junto uh -huh. a ustedes. ¿eh? Sí, estamos eso. muy contentos muy muy contenta voy, voy a tomar un mate pero no sé si eso está dentro del protocolo no sí ¿no por cierto? supuesto que está todo la puedo... gente siempre diga capaz está tomando un mate la gente sí, pero yo veo Ahora mucho en los canales o de o televisión domingo, ¿no? en los canales de televisión los veo a todos con el mate antes esto era impensado sí. pero hoy los veo con el matecito que comparten que el café el y, té y, a, y, algún, y algún día Paula voy a salir eh, fumando una pipa, claro, la gente. Esas son las fotos que él sube a las redes. Les vamos a decir a los que no tienen redes, sube claro. fumándose una pipita. Claro, o la gente que está ahora escuchando la radio y no la está viendo, no sabe que tengo una pipa. Sí. Me gusta mucho fumar pipa, lo aprendí hace varios años. Y es una de esas cosas que, que son como el mate, ¿no? Tiene Se su rito, acompaña. tiene, tiene un rito y acompaña, ¿no? Y a veces fumarse una pipa después de, del almuerzo, de la cena tomarse uh -huh. un matecito como la gente del domingo del domingo en la mañana seguramente escucha la radio con un cafecito con un así que nosotros ahora vos Paula seguramente con un vasito de agua sí con agua por ahora ahí, con agua ¿no? Para... si sí, es la hora no nueve de la noche ya ya con un agua estamos muy bien eh, padre Javier el tema de la propuesta de hoy no que qué interesante y a mí en lo personal también me llega Sí, el tema de hoy eh, pusimos dar explicaciones versus justificaciones, y uh -huh. pusimos un subtítulo ahí. ¿Cómo ser honesto sin caer en la victimización? ¿Eh? ¿Vos das explicaciones o te justificas? Enseguida ya mismo vamos a ir a, a la pausa musical, pero quiero hacerte una pregunta, o queremos hacerte una pregunta con Paula. Pénsalo durante el tiempito en que nos da música nuestro querido Fede Stucker. La pregunta que les queremos hacer con Paula para compartir es: cuando alguien te interroga sobre algo sí. o te pregunta sobre algo, uh -huh. vos tenés tendencia a explicar o a justificarte? Va de ¿A nuevo, explicó? a ver. Cuando A ver hago... cuando alguien alguien te pregunta algo no alguien uh -huh. te interroga algo sí. por ejemplo por qué llegaste tarde o qué estás haciendo acá sí. o eh, te vi la otra vez con quién estabas sí. vos explicas o te justificas yo hago las dos sabes, cosas vos sabes Paula que hace 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 un tiempo vi en un video de TikTok sabes que me gusta mucho ver porque hay uh -huh. mucha información ahí mucha hay de todo, ¿no? Pero hay, hay buenas, buenas cosas. Y escuché un video, estos videitos, con, con, sí, eh, como motivadores, que contaban que eh, en Japón fue, fueron los, algunos latinos que están en Japón. Un latino fue contratado en una empresa japonesa y que llegó tarde, como es propio que de los latinos. No todos, pero la mayoría estamos siempre jugados con el tiempo, ¿no? Llegó tarde y cuando le preguntó el jefe por qué había llegado tarde, empezó a justificarse. Entonces este jefe llamó a todos los otros, japoneses, por supuesto, y les dijo, esta persona al llegar tarde, en lugar de explicarme por qué llegó tarde, empezó a justificarse. Vos mm, sabés que me quedé pensando, Paula, que a veces nuestra manera de vivir, nuestra manera de plantearnos ante la vida, de afrontar la vida, a veces está más en la línea de la victimización uh -huh. de lo que me pasa, lo que res resulta que, o la famosa frase, sí, pero, ese pero siempre tiene una colita ahí que... Termina Invalida como... lo que dijiste. Invalida lo que, lo que decimos o que también nos da como ese sesgo de pobrecito yo. En uh -huh. lugar de explicar, me dormí, el tráfico, no me di cuenta, en lugar de simplemente contar, la mayoría de la gente tenemos tendencia a justificar nuestras actitudes y nuestro modo de ser. Entonces la pregunta es, cuando alguien te pregunta algo, pénsalo, ¿vos contás, das explicaciones o tenés tendencia a justificarte? ¿Qué que te parece, pa? Muy bien, muy bien. Los dejamos con esta pregunta. Vayan contestando. Ustedes ya conocen de memoria el teléfono de los... Es WhatsApp, porque el otro día alguien me preguntaba y es el WhatsApp de acá de Radio María la manera claro. de comunicarse únicamente con los mensajitos y si dejan un audio. Siempre les recomendamos que sea breve para poder dar oportunidad a otros y por las dudas, por si hay alguien nuevo, que siempre el público se renueva, 3518-171-593 es el WhatsApp. Repetimos, 3518-171-593 y acá están las líneas abiertas para escuchar eh, lo que quieran expresar ustedes en esta hora de sabiduría de a pie. Hola Radio, hace muchísimos años, no recuerdo cuándo fue la última vez que me tuve que justificar por algo. Eh, incluso en el trabajo, todos los jefes siempre me preguntaron por qué hiciste esto o aquello y no qué fue lo que hiciste. O sea, siempre me preguntaron por qué. No me acuerdo la última vez que, que no sé, sería muy chiquita, pero muy chiquita la última vez que me justifiqué, incluso delante de mis padres, no, no recuerdo. No recuerdo la última vez que me justifiqué. Y explicarme cuando me han preguntado. Nada más. Marcela de La Plata. Mirá Marcela, qué bien, padre Javier. No tiene el recuerdo. Así tan presente. Muy bien, Marcela. Acá hay otros mensajitos que están llegando. A ver, a ver qué dicen. Dice, buenas noches, un gusto escucharlos desde Tierra del Fuego. Un saludo y muy agradecida por el programa, Ana. Muchas gracias. El sur está Pero reaccionando. Hola, buenas noches, padre Javier, Paula, Federico y toda la audiencia de Radio María. Soy Mauricio de San Juan. Llevo más de un año que los escucho y la verdad que me hacen mucho bien. Siempre escuchaba la repetición de los días domingos cuando salía a correr. Dadas las bajas temperaturas, decidí por un tiempo no salir los domingos, así que hoy no me pierdo el programa con mate en mano. Está como vos, padre, padre Javier. ¿eh? Genial, genial. Sí, sí, sí. Es está... que hoy es un día para el mate. ¿eh? Sí, o Mauricio. Alguna bebida un poco más espirituosa que <laughs> ayude a entrar en calor, ¿no? Calor, sí, dice, seguro que me sorprende. Y sobre todo las ocurrencias del padre. Bendiciones para todos. El padre, sí, es así. Eh, bueno, dice buenas tardes. Depende generalmente explicar, a veces para justificar, expreso, explico todo lo que se su sucedió porque es así, etcétera. Pone Verónica del Valle. Así que bueno, ahí están llegando los, los mensajes. Bueno, una cosa es importante, Paula, de lo que está diciendo nuestros oyentes es que es preciso. Eh, dar razón, eh, o mejor dicho, explicar valga la redundancia, ¿qué significa dar explicaciones? Sí, ¿Qué sí, significa sí. cuando decimos? Eh, la gente a veces dice, yo no tengo por qué darte explicaciones. No, no. Hay algo que tenemos que entender. En la comunicación, nosotros necesitamos ser lo más claro posible, lo más transparente posible, para que lo que queremos comunicar o transmitir a la otra persona sea comprensible, eh, sea claro y no tenga eh, no haya motivo para eh, los malos entendidos. Entonces, la justificación, perdón, la explicación es comunicar internamente lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Vos no estás obligado, vos tenés una responsabilidad. Es decir, en la comunicación todos somos responsables, en Ajá. las relaciones, en los vínculos Ajá. somos responsables. No es que alguien te exija y que vos debés, porque a veces decimos, no tengo, vos no tenés por qué pedirme explicaciones. No, 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 vos tenés que dar las razones y los motivos. De las cosas que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, por qué lo estás diciendo y sobre todo comunicar, si la persona que está al lado te interesa, los sentimientos y las motivaciones que están en el corazón. O sea, la explicación no es una imposición, es una responsabilidad que tenemos todos en el arte de la comunicación. A veces hay gente que se guarda todo, no comunica nada, pero por el contrario le exige al otro que interprete ese silencio. O que interprete bien esa expresión, ese comportamiento. Nadie está obligado a tener que leerte la mente o tu interioridad como, fe, como si fuese una especie de mago en, en la lámpara de Aladino, sino que nosotros tenemos una responsabilidad en la comunicación. A veces creemos que explicaciones solamente le doy a quien yo quiero. No, o sea, no es una obligación, es una responsabilidad. Qué explicar, distinto que es, ¿eh? dar, es, Es distinto, es dar razón para que el otro pueda comprender tu mundo interior. Esto, una comunicación abierta, es fundamental. Tiene que ver con el respeto hacia la otra persona, validando su derecho a entender nuestras motivaciones. ¿Por qué no vamos a ser totalmente transparentes y comprensibles? ¿no? ¿Comprensible para el otro en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos? Tenemos ese, ese, esa responsabilidad y el otro tiene el derecho también a conocernos interiormente, sobre todo, y quiero explicar esto, cuando en esa comunicación hay un vínculo que queremos cultivar y conservar. Fíjate, Paula, seguramente a vos te pasa con la, con la gente que conoces, los amigos, los parientes que conoces, que a veces en las relaciones de pareja o matrimoniales, el mayor conflicto empieza a surgir cuando uno de, uno de los dos deja de ser transparente en es sus cierto. pensamientos, en sus sentimientos y en las motivaciones. Uh -huh. Automáticamente surge la sospecha, uh -huh. la inseguridad. Y el miedo. Uh -huh. Y cuando esos sentimientos o esos pensamientos se instalan en nuestra interioridad, automáticamente se nos cubren como si fueran unos lentes de color particulares y empezamos a percibir toda la realidad como enrarecida. Uh -huh. Por eso, dar explicaciones no es un deber que se te impone, sino un derecho que tenemos, sobre todo si queremos que el vínculo relación... Que, que establecemos que una persona sea duradera y fecunda. ¿no? Sí, ¿verdad? en el marco de esto que decís es una responsabilidad, también yo creo que lo que debe in, influir bastante es el modo, ¿no? Porque a veces claro. es el modo en que damos esas explicaciones o pedimos alguna explicación, sí. porque creo que ahí es donde cambia el sentido, ¿no? Cuando decís vos me debés a mí una explicación, cuando es el, el modo, el tono, eh, claro. la demanda. Exacto. Yo creo que cuando alguien te dice, vos me tenés que dar una explicación, la explicación, el que tiene que darla, tiene que pensar que en el fondo lo que va a hacer es contar los sentimientos, pensamientos y motivaciones del corazón. Mira, hice esto por esto. O sea, no tengo más explicaciones que transparentar algo sí. que creo que eh, lo hice. Con, eh, a sabida cuenta, sí. responsablemente, libremente. A veces usamos la palabra explicación como para demandar una especie de eh, como interrogatorio del FBI, <laughs> una lámpara puesta sí. ahí, ¿no? y una sí. presión. O sea, preguntamos, cuando interrogamos a alguien, le decimos, quiero una explicación, lo que le estoy diciendo es, quiero entender lo que pasó. Quiero comprender tu motivación, quiero entender el modo en que pensaste, el modo en que reflexionaste, los sentimientos que llevas en tu corazón. Dame razones para comprender las motivaciones, las acciones. Uh -huh. Es un pedido, me parece, honesto. Y con un círculo de mí. confianza, ¿no? Decís, yo te estoy preguntando Exacto. y vos me estás contestando, me estás comentando, eh, que no entra para nada en el ámbito de la justificación, sino de la explicación neta y pura. Exactamente. Ahora vamos a ver, el próximo bloque, cuando hablemos de justificar la diferencia que hay entre revelar, contar, transparentar, comunicar mi interioridad para que el otro pueda acceder, comprender, entender lo que hay dentro nuestro de cada uno en las acciones y las palabras que, que decimos, a diferencia de la justificación que es otra cosa. Uh -huh. Ya cuando la persona, por eso preguntábamos en el corte, ¿no? Vos tenés tendencia a explicar qué significa eso. Es a transparentar, me pasó esto, sentí esto, estoy viviendo esto, estoy en esta, en esta etapa de mi vida, tengo estas dificultades, estos problemas, estos pensamientos, estos sentimientos. Es contar al otro lo que te está pasando. Sobre todo, repito, cuando ese otro te interesa en su vínculo o en la relación. Pero cuando esa misma persona en lugar de transparentar, comienza con la justificación, lo primero que se intuye es la falta de transparencia. Y la ¿no? distancia, ¿no? La, uh, es una distancia enorme, es como si le dijeras al otro, no te metas porque esto no te incumbe. Uh -huh. Pero si esa, 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 pre, esa persona que pregunta es cercana y tiene con vos un vínculo, afectivo, familiar, de amistad. Nosotros somos responsables de ese vínculo y ese vínculo se riega por esta transparencia o capacidad de comunicar nuestro mundo interior. ¿Mm? Clarísimo, más claro imposible. Voy a chequear un me distraje por por escucharte y por escuchar la reflexión a ver si hay algún mensajito ver, Chris, más antes de ir al corte. ¿Eh? Dice, buenas noches, mi nombre es Silvana de Santa Fe. Ah, mira, esta es vecina seguramente. <laughs> sí, Hermoso pues el programa. Aprendí a no victimizarme con la terapia. Siento que crecí un montón en ese aspecto. Bendiciones. Silvana sí. Analía Honorat. Muy bueno, Silvana. Es verdad, yo creo que la victimización es uno de los mecanismos de defensa. <laughs> para no revelar, para no contar, para no dar acceso al otro. Entonces, a veces nos victimizamos, como decía recién, como un mecanismo de defensa para no contar, y, y utilizamos ese mecanismo de defensa porque a veces nos sentimos atacados. Cuando alguien te pregunta, ¿por qué hiciste eso? Mm. Automáticamente uno se siente como atacado, sí, pero es que, observado. No hay otra manera de observado, es que no hay otra manera de preguntar, ¿por qué hiciste eso? La pregunta es por qué cuando alguien me pregunta esto, yo me siento amenazado. No es que la persona necesariamente por usar esa esa expresión o el tono que a lo mejor no te puede gustar, porque puede sonar a impositivo, más allá del modo en que la otra persona se expresa, lo más importante es registrar cómo recibo yo esas palabras, esas miradas y esos gestos, porque en el fondo el modo en que yo estoy procesando esa observación, esos sentimientos, es lo que me da... La pista para comprender cómo asimilo yo las cosas. Uh -huh. Y hay gente que se siente perseguida. ¿Vos te has encontrado con gente así, Paula? Sí. ¿Gente que se siente perseguida? Sí, creo que todos los que estamos presentes en este programa nos, nos ha pasado alguna vez y se aparece el personaje en la mente, ¿no? Que todo sí. es ahí cuando todo se entra a su alrededor sí. de esa persona, Exacto. ¿no? Exacto. Es gente como... que, que, que cree que todo el mundo o, o la observa sí. o, o la persigue. Eh, o, o se o lo envidia, hizo, o se lo hicieron. O, o se lo hizo, me dijo, me hizo, eh, a lo mejor la persona hizo algo, dijo algo, pensó algo, expresó algo, pero la víctima, la que vive en el espacio de la victimización, todo lo lleva a tono personal sí. y se siente el centro del mundo. Yo digo, espera, no sos tan importante como para creer que todo el mundo se levantó y dijo... ¿Podemos embromarle la vida a Fulano o no. Fulana de tal? No, no es no. tan importante. O me dijo una vez un, un, y terminamos con esto, vamos a la pausa. ¿Sí? Me dijo una vez un psiquiatra, Paula, muy gracioso. A ver. Me, me, me preguntó: Bueno, eh, padre, ¿cuál es el motivo que le trae aquí? Uh -huh. Y yo recuerdo que le dije: Bueno, doctor, la verdad es que vengo acá porque tengo un problema que quiero resolver, una situación especial que me gustaría resolver. Y el, el psiquiatra me dijo, cuénteme, padre, cuénteme, ¿cuál es la situación, el motivo de tu acá?" Y yo empecé a relatar, a relatar, a relatar, a relatar. Llevaba como 40 minutos hablando, él observaba muy atentamente, este psiquiatra. En un momento gira la muñeca para fijarse al reloj y me dice, muy bien, padre, ya ha hablado eh, 40 minutos, las sesiones son de 50. Eh, cuénteme, ¿cuál es su problema? Yo me quedé mudo. ¿Cuál es mi problema? Hace 40 minutos que le vengo explicando cuál es mi problema. Recuerdo, Paula, nunca me voy a olvidar que se estaba tirado en su sillón, se enderezó, se, puse, se giró hacia adelante, bajó los lentes y me dijo, ¿eso es un problema? Uh -huh. No, dijo, no, padre. Mire, usted tiene una dificultad. Problemas. Son otros. Problemas lo tienen las personas importantes. <laughs> Person problemas solo sí. tienen las personas importantes. Claro. Me dio tanta gracia porque sí. me ubicó inmediatamente. En dos segundos. En la... Porque lo que me dijo es: te estás victimizando de una situación que ni siquiera es tan conflictiva. Vos estás creando es... de una dificultad estás haciendo un problema porque te sentís importante. Qué, claro. Si vos te sintieras, si fueras un poco más humilde, no dirías, tengo una, un problema. Claro, ¿Tengo una claro, dificultad? claro. Ah, no, sí. Bueno. Eh, por así favor, asesoren este cuento cuando se vean así frente a un problema y puedan entender que es dificultad. Acuérdense del cuento de este doctor médico psiquiatra. Con esto, eh, Fede ya debe tener una musiquita preparada y los esperamos en unos minutitos aquí en Sabiduría de a Pie. Javier, Paula, aquí Karina de la ciudad de Mendoza, también compartiendo con unos ricos mates, escuchándolos. Y la verdad que es exquisito el tema porque es lo que... Eh, en esta etapa de personal de mi vida se hace difícil y complejo eh, cuando escuchas que del otro lado vos preguntas y te, y te justifican. En lo personal, cuando a mí me interrogan, soy de dar explicaciones cortito y al pie. Y por eso me es difícil escuchar cuando uno pregunta e interroga eh, a otra persona. Eh, me pasa en mi trabajo con una jefa y se hace complejo. Eh, así que, bueno, solo se lo ofrezco a Dios y que Él vaya disipando esos, esos nudos, esas piedras y esos palos en la rueda, como digo, porque es difícil la persona que justifique y se victimiza trabajar y compartir nueve horas. Gracias y sigo escuchando el programa. Gracias, Marcela. Nos sonó soberbio el primer mensaje. Gracias, Karina. No, para nada, para Acá nada. está el padre Javier. Y el, para los que recién se suman a, al programa, estamos hablando de dar explicaciones, justificarse. Y ahora va a abordar esta parte de, de la justificación, ¿no, padre? Exactamente. Porque, como bien decía recién Marcela, o la última Karina. Eh, oyente, Karina, Karina, eh, cuando uno da las explicaciones, eh, da la posibilidad de que alguien te pueda o corregir, o te pueda enseñar, te pueda aconsejar. Pero cuando uno justifica, lo que hace es esconder algo. Muy bien decía, es casi como mentir, ¿sí? Algo parecido a mentir. Justificar es como esconder, es tapar, es racionalizar una situación, buscar, buscar o nos suena a que hay algo ahí malo que queremos que la otra persona lo vea como bueno. Eso sería como justificar en la jerga más, más cotidiana, más sencilla, ¿no? De hecho, en las discusiones, cuando sentimos que el otro empieza a, justificarnos, a justificarse, perdón, lo primero que hacemos es decirle, mira, no te justifiques, reconoces lo que hiciste, sí. claro. Estamos sí, sí, diciendo sí. de alguna manera, deja de querer hacer pasar, como decimos en criollo, Gato por liebre, ¿no? Uh -huh. Asumí. Pero ¿qué es la justificación? Justificarse suele ser una, una manera de defenderse ante algo que nosotros sentimos o percibimos como una acusación o una crítica. Generalmente, cuando nos sentimos acusados o criticados ac es o cuando criticado. ahí nos justificamos. Claro, nos justificamos. Es como que, que queremos eh, limpiar eh, o evitar que nuestra imagen se manche. ¿No? Uh -huh. Es una manera de proteger nuestra, nuestra, nuestra imagen o enfrentar las consecuencias de nuestros actos. ¿no? Es decir, hay gente, no sé si te ha pasado, Paula, o vos que estás escuchando la radio, que parece que hay gente que cree que nació sabiendo todo. Sí, sí. Saben. Sí absolutamente de todo. Yo me recuerdo una vez una persona que acompañaba espiritualmente, que ya en la tercera entrevista le dije, mira, mira, si vos ya lo sabes entonces no vengas, porque no puede ser que cada vez que hablemos, después me dijo que era como una muletilla, bueno, pues esas muletillas también se van armando con el tiempo. Me decía siempre, sí, ya sé, sí, ya sé, <laughs> sí, ya sé. Todo el tiempo te decía, sí, ya lo sé, sí, sí, ya lo sé. ¿Cómo puede ser que hayas venido al mundo? Sabiendo todo, y si sabes todo, ¿cómo puede ser que no tengas tu vida más o menos resuelta? Uh -huh. Porque si ya viniste con toda la información, eh, como si fuera un chip especial, ¿cómo puede ser que tu vida tenga tantos recovecos y estés tan enredado en la situación? Bueno, esa gente que cree que lo sabe todo, que todo lo hace bien, generalmente. Son personas que se justifican constantemente. No pueden aceptar que algo no saben, que, en, a, que en, en algo se han equivocado o que han cometido un error. Y entonces comienza la justificación. En lugar de decir, sí, no sé, sí, no tenía entendido de esto, sí, me dormí, sí, salí tarde, sí, no calculé esto, simplemente le sale. Es como una muletilla la uh -huh. expresión de, de la justificación. Y tiene, por supuesto, una connotación negativa en quien escucha esa justificación, porque lo primero que sentimos es, no tenés ni el valor. Ni la, ni la autenticidad. Ni la autenticidad para reconocer algo que a nadie pasa, le pasa nada con reconocer un error. Uh -huh. Para mí, Paula, una de, lo, de los gestos o las actitudes sí. más... más eh, Claras de una persona madura? Sí. Es aquella que dice, sí, me equivoqué. Vos sabés que sí, no, no tuve en cuenta esto. Sí. O, ¿O que pide, o que... pide disculpas, o pide perdón. ¿Sabés qué ejemplo acto, eh, acto. me viene en este momento y quería compartir con vos y con todos? Las justificaciones que hay que veo en determinadas familias, cuando uno de los dos integrantes quiere salir. Entonces tienen la reunión de amigos y dicen, no, voy sí. a ir. Porque él está mal, porque está con un tema en el trabajo, porque. Hay, y sabes que van a ir solo a juntarse y a pasarlo súper bien, sí, lo mejor posible. Sí, Las sí. mujeres, ay, yo soy testigo de esto, no, nos vamos a juntar porque Fulana tiene tal problema, que el hijo. Nunca es porque lo van a pasar genial, ¿entendés? Hay que justificar claro. esa salida sí. social donde es individual en un contexto familiar. ¿Se entiende? Claro. Sí, y estoy recordando, eso pasa en las familias, pero en el ámbito religioso a veces pasa mucho, Paula, curas y monjas, que queremos viajar a Europa, por ejemplo. ¿No? ¿Quién es el cura o la monja que dice Quiero ir a Europa a visitar? No, tenemos no. que inventar un cursito, un simposio, una conferencia, un lo que sea. ¿Por qué no podemos expresar abiertamente nuestros deseos y nuestros sentimientos? ¿Por qué? Porque intuimos que nos van a decir: no, si vas a ir a pasear, si vas a ir a recorrer, no. Si vas a ir a estudiar, si vas a ir a una conferencia, a un simposio, a un congreso, sí. El simposio o el congreso dura tres días y la persona se fue quince. ¿Para qué? Para justificar el gasto. Entonces, es al revés. Te fuiste de vacaciones y de paso te hiciste una conferencia, un simposio, un congreso. Esas, esas, esas justificaciones van, eh, Paula, minando la capacidad de conexión con nuestra interioridad, con nuestra propia autenticidad. Es como una, son como capas de cebolla que le vamos eh, envolviendo a todo lo que vivimos y en el fondo ya ni siquiera somos lo suficientemente libres para reconocer y expresar abiertamente nuestros deseos. Entonces nos acostumbramos a vivir justificando. Que en el fondo se, se termina convirtiendo en una mentira. Sí. ¿No? Sí, para, sí. sí. Para, poder, para poder lograr algo. Y esto pasa también en la comunicación. A veces, para no pelear con una persona, empezamos a justificarnos. Si es con tu pareja, es con tu jefe, es con tu amigo. Empezamos a justificarnos. ¿Para qué? Porque es para, para evitar el conflicto. Intuimos que si decimos la verdad, eso es conflicto seguro. Se va a llegar. En el, fondo, el conflicto lo seguimos generando igual. ¿Por Exactamente. Qué? Porque la otra persona intuye, se da cuenta. Todos nos damos cuenta cuando alguien se está justificando. Sí, de decir, es, es muy lindo? visible. Es muy es visible. visible. Se nota, uno como que tiene un sexto sentido para eso, porque como todos nos justificamos, enseguida olfateamos eso y nos damos cuenta. Y qué feo, sí. qué, qué feo se siente. Cuando la persona que se justifica delante tuyo es una persona a quien vos le has dado tu confianza y esperás que tenga la confianza suficiente para poder explicarte, contarte lo que interiormente está viviendo, ¿no? Ahí sí. la justificación algo que eh, eh, tiñe, eh, no, opaca uh -huh. una relación auténtica entre dos personas. ¿no? Sí. Impresionante, como siempre, la reflexión. Me imagino cuántos estarán así como recalculando y recapitulando cada palabra y también ponerla en práctica, ¿no? Como decimos, todos estos mensajes que comparte el Padre Javier es para que nosotros tengamos una mínima autocrítica, autoconocimiento y tratar de mejorar. Eh, cada día, ¿no? Así que si te parece, ya cuarenta y cuatro marca aquí el reloj. Vamos Qué rápido a... se va sí. esto, Paula. ¿Cómo ¿Cómo sí, muy rápido. No... Hola, padre Javier, soy Sara Lía de Mar del Plata y bueno, eh, los estoy escuchando por primera vez y en cuanto al tema, siento que sí, que ya me han pasado en personas. Como por ejemplo mi hermana que se piensa que se la sabe a toda. Y, y sí, sí se, esa frase de si sí, ya lo sé o ya sé. <coughs> y bueno, bendiciones, chao. Ahí estaba la amiga de Mar del Plata, ¿no? que se suma por primera vez. Gracias por estar aquí en Sabiduría de a Pie. Y sí, me parece Padre Javier que tenés vos para decirle algo. Vos sabés que pensaba recién, Paula, que eh, la gente cuando escucha estas, estas propuestas que hacemos en sabiduría de a pie, tienen mucha, eh, surge muchas, muchas preguntas, mucha, eh, mucho anhelo de, de descubrir, de conocimiento personal y creo que lo hemos dicho de muchas maneras, de aquí en este programa lo que se trata es de compartir lo que la vida nos va enseñando, porque todos tenemos una sabiduría que vamos descubriendo a medida que, que vamos caminando. Y yo creo que una de las gra grandes cosas o grandes logros en nuestra vida es aprender a vivir más libremente, más auténticamente, más conectado con el ser profundo, con esa imagen de Dios. Está plasmada en nuestra interioridad. La justificación, como un método de, de defensa, un mecanismo de defensa, una manera de esconder la equivocación, los errores, a veces de zafar de situaciones que pueden ser muy complicadas. En, el primer, en un primer momento eh, nos ayudan porque salimos airosos o creemos que salimos airosos en una situación como esa. Lo cierto es que lo que vamos haciendo es empezar a acostumbrarnos a vivir cada vez menos auténticamente. Cuando uno se, se empieza a justificar, lo que hace es esconder, ¿no? como decimos, la basura debajo de la alfombra. Hay cosas que hay que aprender a asumir con valentía, con valor, con coraje. Cuando te equivocas, te equivocas, o Sea nadie vino a este mundo a dar lecciones de vida a los demás. Venimos a compartir nuestra vida, a compartir nuestra sabiduría, a compartir las situaciones. Te vas a encontrar con gente, como decía un oyente y estaba decían leí un último mensaje, te vas a encontrar con gente que va a aprovechar tus errores y tus equivocaciones para humillarte, para buscar herirte, para sacar ventaja. Te vas a encontrar con gente así, y esa gente también camina a tu lado, como te vas a encontrar personas que te van a, a felicitar por tu valentía, por tu coraje, cuando empiezas a vivir de manera más auténtica. A veces no es fácil eh, apartarse de las personas que, que van buscando tus errores para humillarte, ¿sí? porque esas personas están cerca, a veces viven debajo de tu mismo techo o están en el mismo lugar de trabajo. Pero hay que saber ir creando una manera interna de fortalecimiento ante esos comentarios que a veces te hacen mucho daño. ¿Eh? Tenés que aprender, tenemos que aprender a convivir, como dice el Evangelio de hoy, como ovejas en medio de lobos, ¿eh? con astucia y con simpleza. No, no, no enajenes, no vendas tu autenticidad simplemente para evitar que los demás... Te dañe, vivís con autenticidad, fortalecete en la autenticidad, en la libertad interior. Y hay que saber también dejar los comentarios fuera y saber que los comentarios dependen mucho de quién viene. Si el comentario que te viene es de una persona que te respeta, que te aprecia, que te valora, que sabe ayudarte, que te motiva, que no te humilla, Recibí esos consejos y atesoralos en tu corazón. Pero si la persona emite un juicio, que te humilla, que quiere verte o quiere herirte, hay que aprender a dejar esos mensajes en la boca de quien lo dice. Porque esos mensajes revelan más a quien lo dice que a quien está dirigido. Eso es una cosa que hay que aprender. Yo he aprendido en la vida. Me acuerdo que una vez un, un compañero me enseñó y me dijo esto: Javier, tienes que dejar de esperar algo de los demás. No esperes nada de nadie. En ese momento me sonó muy duro, muy fuerte, porque lo que hemos aprendido es que hay que esperar de las personas. Pero claro, lo que me estaba diciendo era otra cosa. Lo que me estaba diciendo es Javier: no esperes que las personas actúen, hablen, vivan y piensen como vos sentís, pensás, vivís y actuás. Porque nunca ninguna persona podrá entender o comprender realmente lo que vivís. Hay que aceptar las cosas de quien viene. Y aceptar a las personas como son, no intentes cambiarlo. Porque a veces lo que queremos es que las personas, ante nuestros errores, nos apapachen, ante nuestros errores, nos comprendan, ante nuestros errores, tengan una mirada de misericordia y de compasión. Es lo que deseamos todos. Pero a veces eso no llega. Pero cuando no llega, no tomes la otra expresión, la humillación, eh, en la que te apunta con el dedo, el juzgarte como algo único. Deja esas palabras en la boca de los demás. Hablan más de los demás que de vos. Así que creo que es importante que empecemos a vivir con mayor autenticidad y mayor libertad, dejando de lado ese anhelo de que todos nos comprendan siempre. No hay ninguna persona, excepto Jesús, quien puede comprenderte profundamente porque Él te conoce desde dentro. Ahí está el mayor logro en nuestra vida de fe, saber que los demás solo pueden activar algunas pinceladas de nuestra interioridad, pero el que nos conoce profundamente es Jesús. Yo creo que vivir desde la justificación es querer buscar siempre la aprobación del otro. Cuando uno vive desde la autenticidad, desde la capacidad de conectar con su propia interioridad, esa es la persona que eligió vivir libremente, en conexión profunda con su ser más íntimo y auténtico. Realmente para atesorar, y en lo personal, una vez que el padre Javier me enseñó esto de no esperar nada de nadie, en este sentido del que explicaba recién, de que piensen, actúen, digan y estén en la misma sintonía que uno, que a veces no es ni mejor ni peor, pero es distinta, ese día sentís un gran alivio. Así que es una experiencia realmente para compartir. Padre Javier, eh, vamos a hacer la bendición final lo que quieras decir, agradecerles a todos, los mensajes está... los leemos a todos, ahora los paso, gracias por los que están siempre, a los que decían que no tenían buena señal y se les reactivó, ah, hay una oyente que ya el padre Javier te contestó, así que toma lo que él te dijo y bueno, el aire es tuyo. Muy bien, simplemente vamos a pedirle a Jesús, ¿eh? que es quien, quien nos enseña a vivir, a sacar lo mejor de nosotros que ojalá nos dé la fuerza la valentía para vivir desde ese núcleo íntimo donde él habita y que él sea nuestra fuerza y nuestro valor para vivir comunicando libremente a los demás que sepamos tener la valentía de poder alejarnos si es que podemos de las personas que nos hacen mal no tengas miedo de alejarte tienes que cuidarte pero también tenés que fortalecerte y a veces si no podés... Si sí podés aprender a asimilar las cosas de manera distinta. ¿Sí? Vamos a pedirle al Señor que haga descender su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que permanezca con Amén. ustedes siempre. Que tengan Amén. muy buenas noches, muy buenos días. Gracias, Paula. Gracias, gracias, gracias Fede, Fede Stucker. ¿eh? Y si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes y el domingo en la mañana en más sabiduría de a pie. Dios los bendiga. Gracias. Amén.